Estoy aquí con mi amiga Ramona. Y Ramona es dueña y cocinera y madre de madres. So Ramona here is the owner and the top chef and the mother of the restaurant Marfa Burrito Company. And you've been here a long time. How many years? ¿Cuántos años llevas aquí en Marfa? Hay 20 años. So about 25 years ago, 20 years ago, Ramona comes from Ojinaga, right? Sin dinero, viene aquí. Sin, ¿con familia o...? Mi hija nada más. ¿Hija? Está embarazada. Okay. She was pregnant. She had a daughter. She came from Ojinaga. No a Presidio, pero aquí a Marfa, ¿sí? ¿Y dónde vas a quedarte? Where do you stay? Ah, con una amiga. Okay, so you had friends. ¿Sin inglés, por supuesto? No, por supuesto. Okay. And what do you do? Your first objective is to get a job. Cosa primera es buscar trabajo, ¿sí? Embarazada y con hija, pero tienes que encontrar trabajo. Sí, mi esposo, él luego halló trabajo. Where? ¿Dónde? Trabajó con el señor Jiménez, con el señor Jiménez, y luego después con el señor Bobby Donaldson. No, que no trabajó con Tanja. Ah, sí, con el señor Tanja. Oh. En el rancho. What did you do? ¿Qué hizo mi papá? ¿Qué hacía? Cocinaba, yo creo. Hacía comida. So your husband was cooking for Donald Judd. And did he cook as well as you, your husband? Cocinaba bien. Bueno, mi papá como tú, ¿o no? Pues no sé, a lo mejor sí. ¿No sabe por qué no cocina? Pues no sé, porque él cocina de una manera y yo de otra. Pues mira, es tu esposo. Sí, pues sí cocinaba él allá en el rancho del señor. Okay, and how long was he working for Donald Judd? Trabajó meses, yo creo, como unos 9 meses o a lo mejor un año. Do you have any stories? ¿Te quedas con cuentas de Donald Judd? ¿Algo? Well, he would sleep just on a plank of wood and didn't have hot water or anything. Just. Oh, really? Yeah. That he would dress up in a black robe and go out. Have you ever been up there to see all the art stuff, the Donald Judd stuff? Yes, you already met Donald Judd. She said no. ¿Sí? No. Quiero saber más. Okay, después de... you're working for... Who is she working for? You said con señor K y señor K. ¿Qué trabajas? Tus primeros trabajos. Ah, pues con el señor Eddie Pierce. En el hotel. En el Capri. Oh, this is at Capri. Ajá, ahí trabajé primero. That was your first job here. But it sounds like still today it's hard to get a job here because... ¿Me entiendes? Estoy diciendo que sí, es más fácil encontrar trabajo aquí en Marfa que en México. Oh, sí. Pero todavía es difícil. Yo creo que si vienes de México hoy en día sin dinero... Es muy difícil. No puedo encontrar trabajo paisano o Thunderbird porque ya tenemos todos esos gringos que vienen from Austin and Houston y quieren esos trabajos. Es difícil. Pues le voy a decir que no es difícil porque la gente de México sabemos trabajar en lo que nos ponga. Sí. Okay. So, okay, después de Capri, tienes más dinero, 2 hijos, un hijo y una hija, y, pero todavía tienes que trabajar, pero at some point, you have a boy and a girl, you're working at the Capri, and then the Paisano, ¿sí? Después Paisano. Después, ¿dónde trabajaste? Ahí con el señor Pierce, aquí en mi cocina. So en una trailita, renté una trailita para vender burritos. Tenía una estufa chiquita. Small stove. She started off. Where? Here. Like she put. Wait, in this she bought this house? Yeah, when we moved here. When did you move here? ¿Qué año los movimos para acá?
92. You guys, they worked hard. They managed to buy this place. Mm-hmm. And then, tienen la idea de empezar con un restaurante. ¿Con qué dinero? It must have been a very big risk. Ah, pues, ¿con qué dinero? Era un riesgo grandísimo, ¿sí? No. Empezar con tu propio, ¿no? No. Sigue. No, no era tanto. Porque cuando empecé con la trailita, empecé como con $50. Y daba 75 centavos los burritos. Y luego cuando tenía más negocio ya me recogieron la trailita porque la tenía rentada el dueño de la traila. When she had more business, the owner of the little mobile home took the trailer away. I said, because. Entonces ya le pedí permiso yo al inspector que si dónde podría fincar para hacer una cocina y él me dijo dónde ahí. Y ahí nos pusimos a hacer. After the guy came and picked up the trailer, she asked the inspector if, like, she can build a kitchen here. And he said, yeah, and that's where. Ah. So you asked the inspector, and he says yes about building, and that's how come you can have a restaurant. Me dijo que nomás no estuviera pegada a la casa. So just comunica. As long as it's not a part of the house. It's fine. Mm-hmm. Where did you learn how to cook? Ah, pues con mi mamá abuelita, con mi abuela. ¿Con tu abuela? Mm-hmm. ¿No con tu mamá? No, me crió mi abuela. What is the difference between, ¿cuál es la diferencia entre comida mexicana, auténtica, y comida mexicana? Imitación. Imitación, americano. Pues no sé yo. Sí, sabes. Sí sé, pues. No, pues sí hay una diferencia, mijo. Sí, mira, ¿por qué? No. Sigue. Hay partes en restaurantes, no quiero decir nombres, frijoles de lata, de bote, y yo cozo los frijoles frescos. Ingredientes frescos. Todo está fresca, la comida, para que nadie se me vaya a enfermar. Okay. Todo es comida fresca. You don't want to make anyone sick. Okay. Pero ¿y los sabores son iguales? ¿Los sabores? Mm-hmm. No. No es igual. Explica por qué. Porque en la comida de bote, de latas, es, pues es, taste the preserves. Es comida que no, mm-hmm. no, pues no, no es comida fresca, no es comida. Mm-hmm. Fresca quiere decir que cada día estás empezando de picar carne, traer la carne de la tienda, picar carne, picar papas, cocer, guisar frijoles, guisar huevo con chorizo, hacer las tortillas. Y me dices que a veces no hay guacamole, ¿por qué? Porque no sirven los aguacates. ¿Y no puedes traer aguacates de México? Ah, pues sí puedo traer, pero los tenemos que partir y quitarle la semilla y no duran muchos días. So they, when you bring avocados from Mexico, they have to cut open the avocados and take out that little seed, but they don't last long when you, so we don't do that. Mm-hmm. ¿Les gusta mucho la comida a ellos? ¿A los gringos? ¿Los gringos? ¿La comida mexicana? Sí, me parece que sí, les gusta la comida mexicana, pero I think if they find a place that feels like it's a Mexican restaurant, they like it a lot. Dice que si creen que hay un restaurante que es mexicano, les gusta mucho. Pues esta es comida mexicana. ¿Sí? ¿Sigue? Esta es comida mexicana y no es comida. Como por ejemplo, de ayer, toda la comida que guardo la tiro en la mañana y hago nueva. No puedo venderles comida de otro día de antes. Siempre comida nueva. So, es comida fresca, dicen. Pura comida fresca les hago y no les. Y es comida de casa, no es comida congelada. Okay, you're talking about how she makes it, but what about like the choice of what she cooks? Mm-hmm. Es como comida que estoy haciendo en la casa todos los días.
Huh. Mm-hmm. Tortillas y todo. If you could move the place, would you, or would you keep it here? Si pudieras mover Madres, ¿lo movías o lo dejas aquí? Aquí. Aquí. You'd keep it here. Aquí. And why is that? ¿Por qué? No, porque aquí. Aquí empezó. Sí, porque aquí empezó y aquí va a terminar. Y además yo hice la cocina, yo. Mm-hmm. Okay, este pueblo es un pueblo de arte, de Donald Judd and Chinati and stuff like that. Do you care about this stuff? Does that make a difference to you? Do you like being in a town with art? Do those people come here? Que, pues sabes como ya se hizo el pueblo de arte. De arte. Mm-hmm. ¿Te gusta o no? Sí me gusta. ¿Te importa? Sí, sí, sí. 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 Uh-huh. Yo estoy bien, yo abro mi cocina, la gente viene a comer y es, sí me gustan mucho. ¿Te gusta mucho? Porque para mí es más problema la gente de México, uh-huh, que la gente que está aquí o que viene de otras ciudades, de Nueva York, de otras partes. ¿Cómo? Porque dan más lata. Dan más problema para comer y con todos ustedes de aquí, ¿no? Uh-huh. Yo le tengo ahí los vasos, les pongo el té, les pongo todo y solo se sirven y se levantan y se sirven y piden. Los que vienen de México no tienes que traerles todo y están nomás mande y mande. Uh-huh. ¿Y conoces la mayoría de los clientes? Do you know the majority of the people of your clients here? Or no? La mayoría. Oh, sí. ¿Y los clientes tuyos? Oh, sí. No de nombre. A muchos no los conozco de nombre, pero uh-huh, de vista sí. And, okay, here's another question. ¿Te gusta el death metal music? ¿Te gusta la música que me gusta a mí, la death metal? Sí. Oh, come on. No, mentirosa. Sí, no, sí me gusta. No, pues que... sí, porque, pues, ¿qué hago? Si no me gusta, de todos modos la estoy escuchando. Y si me gusta, pues ya me gusta. Antes no, pero ya. Yo creo que es imposible que una persona puede gozar la música romántica mexicana y también la música death metal. Sí, sí, sí me gusta. A veces la traigo en la troca la música de él ahí. She says that in her truck she'll have like some death metal CDs. Is this true? Mm-hmm. No? And she listens to them both? She listens to it. ¿Sí? I got her into it. She did. She didn't like it. Sí. Satanic, uh-huh, evil. Uh-huh. To me, yo puedo explicar algo. It's to me, the music is not satanic or whatever. It's to me, it's like movie music. It's like, for the same reason people like Halloween, mm-hmm, or scary movies. Que, pues sí, tú antes creías que era música satánica y así. Pues se me hacía tan fea, pero no, pues ya. Go on, explain what I'm saying. Él dijo que él se le hace la música que es vistas, como así como el Halloween, ¿sabes cómo? Mm-hmm. Do you have any stories about Marfa before it became such a hit place? ¿Tienes historias de Marfa antes que se hizo artístico? No. No. No, 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 no. Para mí es normal todo. Por ejemplo, ¿no has encontrado huesos en las paredes? Sí, pero no, okay, no, no le tomé importancia. No, sí. Para mí no fue. Es muy importante. Cuéntanos una historia. Cuéntanos la historia y sí, la casa, por favor, si puedes. Si puedes. Porque es casa mía también. Pues sí, es su casa. Pero. Bueno, ahora no tengo miedo. Antes tenía mucho miedo. Yo nunca tuve miedo. Porque, ¿sabe qué por qué? Porque no importa. Cada casa, every place in this town that I go, people say, oh, it's haunted. Oh, it's haunted. Oh, don't go into the TNC, it's haunted. Or don't go to that gas station, it's haunted. And I'm like, come on. There's got to be some place in Marfa that is not haunted. So I just stopped worrying about it. And when we rented this place, you told us it was haunted. Okay. So you said you might hear sounds in the kitchen. You didn't tell me I'd hear trucks like every night. La puerta del baño se abría sola y se cerraba. Se oía que se oía el ruido. Help us out with that. Okay. She said the bathroom door, uh-huh, would open and close by itself.
The bathroom door would open and close by itself. Una vez oímos que estaban riéndose como unas niñas, como unas jovencitas, para el cuarto de la orilla. She said that one time she heard little girls laughing. Y no era nada. Yo salí allá para junto del baño, el cuarto de Liz. Oh, thank you. Y luego salí para afuera y dije, son las amigas de Liz. Mm-hmm. Y salí y no era nadie, ni me asusté mucho. But it wasn't. Well, that's good. That's a good one. ¿Dónde encontraste los huesos? Ahí en una ventana. Come on. Okay. ¿Qué tiraron? I want to get to the bottom of this. How? Okay. You tell us the story. Sí, sigue con la historia. La cuentan de los huesos. Pues nomás que Chuchi, el muchacho que me andaba ayudando ahí en a hacer puerta, él se halló los huesos ahí y dijo, mire, estos huesos, ¿de qué parecían? Pues no sé. ¿En la ventana? Entre las adobes, donde él estaba tirando los adobes. How is it possible that someone can find bones in the walls of a house and not try to find out whose bones they are? Dice que cómo es posible que puedan hallar huesos. Pues ahí está. Ahí es. Que no quieren, que no hacen algo para saber de quién eran los huesos. Pues no sé, ahí los puse arriba de una cómoda y ahí se quedaron los huesos. Y tanto tiradero, pues los tiramos y no. Nunca pensé en enseñárselos a alguien más. Yo tengo que traducir porque es increíble lo que estás diciendo. You're saying, so basically someone finds some bones in the adobe and says, oh, interesting. Ah, pues quién sabe qué será. I'm going to throw them out. Is that, that's what she's saying? Come on, come on. Es verdad. Dije, pues, ¿para de qué serán? Puede ser huesitos como de un brazo, así. Así era esto. Así. ¿Cuándo? ¿Qué año? No, pues, ¿cuándo fue? Hace como... ¿Cuántos tienen los cuartos estos? Como cuatro. ¿Four years ago? Cuatro o cinco años. She started building. ¿Cuánto tiene su padre muerto? After Ramon? Hace cinco años. Como cinco años. Okay, just so for the record, 5 years ago, Ramona was, cleaning out some adobes, working on the wall, found some bones. Y por esa ventana nos hablaban, yo oía que nos hablaban. Through that window, she says that people, you can hear voices. Okay. Pero decíamos, ¿quién será alguien? ¿Y no te molestaría esas cosas o no? Tenía miedo. Tenía miedo. Okay. She was scared. She's scared. She can't be in the house by herself at night. I see. She freaks out. Well, it doesn't matter because she needs to be here anyway. Para acá no vengo sola en la noche. She doesn't even come here by herself. Why? What's wrong with this place? Explícanos. Go ahead, you ask her. ¿Qué te da miedo de aquí, de la cocinita? Pues, una vez estábamos una amiga y yo ahí afuera, platicando, porque iba el policía atrás de un carro y salimos de aquí. Y estábamos ahí atrás platicando. Y vino un bulto negro grandote y hizo un ruido junto de nosotras y salimos corriendo para adentro, bien asustadas. She said that her and her friend were chilling here and they saw a cop going after somebody and they went outside and this black thing just came out of nowhere and made noises around them. Por eso tengo miedo. Tenemos que hablar. Okay, black thing. Cosa negra. ¿Qué quiere decir? ¿Con un nube? ¿Como un...? Un bulto negro así grandote. ¿Un animal? Así. Animal. Como un animal grandote. Okay. Voy a de una cosita más y vamos a cambiar el suelto un poquito. You got to tell us your story about the ghost house next to Padres. Oh, okay. Okay. That house next to Padres, it's really old and it's falling apart. And I opened a closet door. And there's a skeleton in there. And freaked out, we left, and we're just like, oh man, what the hell?
and we never went back into that house again. This to me is what's so hard to believe. How can that be the end of the story? Well, it's because... Why didn't you try to figure out who the skeleton was, or why there was a skeleton there? It's amazing to me that every story you guys, like, I saw this huge black animal, and that's the end of the story. I saw this arm in the window, and that's the end of the story. Well, I saw this... it's because, you know... I was a kid, man. You know, what am I supposed to be like? I'll go to the cops and... Did you tell anyone else? I told my mom and my sister and people around, you know. ¿Qué dijo Ramón? ¿Qué dijiste cuando te dijiste el esqueleto en la casa de San Juárez? Ay, pues, ay, qué miedo, ¿no? Pues, qué miedo, porque yo tengo miedo aquí. Ok, pues, yo tengo más miedo del arte aquí que los huesos. En el Paisano, yo trabajaba en el Hotel Paisano. ¿Sí? Limpiando cuartos. Uh-huh. Y una vez estaba limpiando un cuarto. Uh-huh. Y cuando estaba agachada, tapando la cama, uh-huh, por aquí así, vi una persona así junto de mí, y cuando volteé así que me enderecé, no tenía cabeza. Oh. Ay, no, 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 eso no. Okay, go ahead. Eso me da miedo. I'm going to help you out. When you started here, cuando empezaste aquí en Marfa, no estabas cocinando, estabas trabajando pasando. No, sí, primero trabajé en el Hotel Capri. Capri. Uh-huh. Uh-huh. Y luego después aquí en mi cocina, hice la cocina. Uh-huh. Y después cerré un poquito porque quería hacer otro cuarto y me fui a trabajar al Paisano. She wanted to build. Okay, so she needed extra cash. Yes. Mm-hmm. Okay. So she went and worked at the Paisano. Okay. And then at the Paisano, she was cleaning one day, and she noticed there was someone sitting next to her. I was standing next to her. You know, she saw it with the corner of her eye. Peripheral vision, right. Yeah, and she turned around, got up, and looked at it, and the lady didn't have any head. Okay. But then the lady disappeared. ¿Qué pasó después de eso? Pues, ¿qué pasó? Grité muy feo y... Nomás que la ventana estaba cerrada. Si nomás está abierta, me voy por la ventana. ¿Y cuándo pasó? ¿Por la noche? En el día, como a las 11 de la mañana. Oh, no. Yeah, she said if the window wasn't locked, that she would jump out. ¿Y hablaste con alguien? Antes, era lunes cuando hablé con esta persona. Mm-hmm. Me dijo que andaba buscando un cuarto, mm-hmm, privado, y pues... Dije, pues vaya para abajo, ahí está la secretaria abajo. Yo nomás ando limpiando cuartos. Y ella dijo que quería que le enseñara los cuartos. Y fui y le enseñé. Y le enseñé el 224. Y ese cuarto le gustó porque estaba privado y estaba para el balcón. Uh-huh. Y vio el baño. Dijo, este me gusta, pero me cala el agua en la cabeza. Y cuando le dije, pues yo ando apurada, vaya allá abajo a la oficina. Entonces ella se quedó parada así en un lado de la puerta y yo me fui a limpiar los cuartos. Y otro día, a la misma hora, vi ese mismo vestido blanco muy bonito. Uh-huh. Y ella estaba muy bonita cuando estábamos en el cuarto. Cuando ya estaba yo, que ya la vi aquí, y volteé y no tenía cabeza. Oh. ¿Sigues trabajando? No, ya no. Okay. No. That was your last day? Grité muy recio y me vine de espaldas así, y ella salió y se fue, pero no caminaba así. She was floating. Maybe she took off from the room. Was that her last? Did you keep working in Paisano? No, that's this in Paisano. Después de eso. No, ya no. Me cambiaron para Fort Davis. She changed for Fort Davis. Uh-huh. Can I ask what room it was? ¿Qué cuarto era? Era el 224. El 224, ahí hablé con esa persona. Uh-huh. Y se me hace que es el 232 o 236, donde andaba yo tapando la cama. Cuando la vi así por aquí, dije, wow.
Me da miedo. Y sí, puedo entender. Okay, so the restaurant, yeah, en ese momento no veo nada afuera. Hay una flecha. ¿Cómo se llama este restaurante? Este restaurante no tiene nombre. Este restaurante no tiene nombre, okay. So, this is the only restaurant I think I've ever been to in my life that doesn't have a name. Pero en 6 meses. Pues, ¿cómo se va a llamar? Marfa Burritos, ¿no? Madres. Okay, so this is going to be the Marfa Burrito Company. Even though when I lived here, we called it Madres. But we called the house Madres. No, Madres. Así le vamos a poner. ¿Los dos? ¿Vas a poner los dos nombres o nomás? A lo mejor sí, pero me gusta ese nombre, Madres. Well, you know, this might be the only restaurant that doesn't need a name. Tal vez tienes la única restaurante en los Estados Unidos que no hace falta un nombre, no necesitas un nombre. No necesito. Nomás hacer comida. Se puede llamar La Flecha. La Flecha, la... Okay, I think it's good. ¿Algo más? ¿Decirnos unas cuentas de clientes locos? Pues nomás puros clientes chiples. Yeah. Oh, no. Todos son chiples. Oh, no. Nomás empezando. La historia de Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones. Ah, pues sí, aquí vino a comer. Cuéntanos. Pues no, pues yo no. Pues sí. Pues para mí fue un honor tenerlo aquí, comiendo aquí con nosotros. It was an honor to have Tommy Lee Jones coming in here. And did he speak Spanish? ¿Habla español? No. ¿Mejor que yo? No, es igual. Él también se llama mi hijo. ¿Y pues chiple? Pues tenía muy lleno de gente y no tuve tiempo de. It was when they were filming a movie here in this area. ¿Y cantaba una canción a ti? No, nomás. Acá nomás. Okay. El hijo consentido especial, o cómo le nombramos. Tommy Lee Jones didn't sing any songs, but I did. Y trabajamos allá, también trabajé en una. And she also worked for There Will Be Blood. Oh, what'd she do? ¿Qué hiciste? Ah, pues les ayudaba a los muchachos a preparar. The caterers cook and wash dishes. Ya. Te llamas Ramona, con restaurante Flecha, cocinera y. Restaurante. Y madre de Jesse. ¿Y te gusta la música death metal a veces? Pues sí. ¿Qué hago? Tiene que gustarme, ¿no? Sí. Okay, thank you very much, Ramona. Gracias. Thank you, Jesse. You're welcome. Gracias, chico. This is going to take a lot of editing.